opinas, Marquito? Acércate, no sé si opinas. No sé qué opinión vayas a dar, porque tú como que a veces sí eres como que venezolano, pienso, ¿verdad? Porque a veces hablas como medio estúpido. Tienes cara de Rumiño, Viri. Ok, disculparán. Atahualpa. Si llegan a ver esto alguna venezolana, disculparán la cara de Rumiñahui y la cara de Atahualpa que tiene Marco. No se ofenderán, pero ante todo, Ecuador es un país pluricultural, lleno de cultura, lleno de paisajes, lleno de... Es hermoso. Es hermoso. Hola chicos de Marcos Otavalo, bienvenidos. Vamos a dar nuestra... Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. No vamos a hablar de skates, de sponsor, retos, nada, ya. Esta vez vamos a dar nuestra humilde opinión ante tan tosca y grosera opinión que han tenido las venezolanas, en este caso, hacia los ecuatorianos, ¿no? Los insultos que han dado, la manera pobre que tienen para pensar, ¿no?, acerca de los ecuatorianos, de eso tomando en cuenta que ellos viven aquí, residen aquí, porque su país prácticamente hoy en día pues está en quiebra, no vamos a hablar de su presidente tampoco, no vamos a hablar de su política, nada de esas cosas, porque es tan evidente que todo el mundo lo conoce. Yo la verdad pienso que no todos los venezolanos deben ser así, ¿no? Porque yo conozco a personas que aquí están agradecidas gracias a nosotros, están llevando el pan de cada día a sus hijos y ser agradecidos en sí, porque para nosotros esa es la forma de agradecer a la otra persona. Pequeños detalles, ¿ya? Que nos hace diferentes en sí. Verán. Les voy a contar. De 50 cosas. Hoy no las 50 cosas. Las 50 cosas. En otro blog. Es, a ver, es que me parece que sí fue muy ofensivo, ¿no? Primero una chica dice que las chicas son feas de aquí. Creo que en todos los países hay chicas feas. Dime fea en la cara, dime fea. Yo creo que en todos los países, por lo que tienen como 5 Miss Universo ganadas, no quiere decir que todas las chicas de este país son hermosas. Igual los hombres también. Me supongo que allá también hay indígenas, con rastros de indígenas. Igual ha de haber algunos que tengan un rostro más anglosajón, qué sé yo. Creo que al país que vayan deben respetarle. Lo mismo escuché que pasó en Colombia, en Chile. El país hacia a dónde se vayan. Tienen el mismo problema, no sé si es toda la comunidad venezolana se refiere siempre así, pero aquí Ecuador les ha recibido con manos abiertas, les dio empleo, como dicen algunas personas, veía videos desde antes que decían que no se demoraran ni una semana en conseguir trabajo aquí, porque Ecuador es así, es un país amable, que le abre las puertas, pero asimismo, yo creo que asimismo se levanta cuando hay este tipo de cosas aquí. Sí, yo de hecho cuando cojo el bus he visto que muchos venezolanos se han subido y yo les he apoyado. Pero al ver esto a mí me duele, me indigna al saber que por unos cuantos a todos no sabemos cómo piensan de nosotros. Es que causa un poco de xenofobia. Varias personas en redes sociales están refiriéndose de manera despectiva hacia los ecuatorianos. Ya como que hasta yo mismo digo, no, ya no le apoyes. Y causa eso, hacia todos los venezolanos en general, por un par de personas que no saben pensar bien. Independientemente de que seamos ecuatorianos, venezolanos, colombianos, lo que sea, hay una frase: con la humildad y una sonrisa se puede llegar lejos. Tenemos que aplicar la humildad, ser humildes en el país que estemos, en el lugar que estemos, con las personas que tratemos. Porque eso habla de nosotros, habla de nuestra personalidad, de nuestra formación, de nuestro criterio. Me dolió cuando se refirió como indios. O sea, hay que hacer diferencias. Nosotros en sí no somos indios, nosotros somos indígenas, o somos runas, como decimos, ¿no? No hay indios aquí. Entonces no tienen un concepto claro de lo que es y sin embargo opinan. Entonces es bastante triste porque dejan relucir su poco conocimiento. Bueno, en este caso, este canal, no somos quienes como para dirigirnos tan bruscamente hacia ellos porque nos da pena. Nos da pena porque viven aquí y tranquilamente ahora pues la sociedad no les va a recibir con la misma gratitud que les recibió cuando recién llegaron. Recuerden que llegaron acá porque su país no está en condiciones para que ustedes estén con ese tipo de prepotencia. La reportera de Corto, lo que le pasó. Una persona pública a nivel nacional, que un canal ecuatoriano le abrió sus puertas y que reaccionó de esa manera. Yo estaba leyendo ayer nomás que estaban haciendo un plantón. Plantón afuera de Teleamazona y pedían que sea sacada del canal. Ese puesto pudo haber tenido cualquier ecuatoriano o ecuatoriana y la obtuvo ella. No, esa la desaprovechó. Yo creo que un ecuatoriano cuando sale de aquí, sea indígena, sea mestizo, negro, lo que sea, va a otro país, resalta.
va a progresar, aprovecha el trabajo. Sí. En otros países viven miserias, viven atropellos, viven racismo, viven rechazo, viven de todo. Y sin embargo, el ecuatoriano se ha caracterizado por ser personas luchadoras, por ser personas emprendedoras. El ecuatoriano va más allá de querer algo, es bastante ambicioso, es bastante creativo, bastante inteligente. El indígena en sí, bueno, yo hablo porque soy indígena también, y acá en Ecuador, en sí, en Otavalo, hay muchos indígenas que están en otros países y sin embargo han resaltado con un buen papel. Nunca se ha visto eso, ¿no? Acá en cambio vienen de otro país, en este caso Venezuela. Estoy indignada. Sí, estamos indignados. Por ejemplo, el dormirse en el bus. Dígame, ¿quién no se ha dormido en el bus? A mí me vieron durmiendo en el bus, yo estaba trabajando. Somos personas en las cuales nuestro horario de dormir en la noche es corto, porque tenemos muchas, muchas cosas que hacer, obligaciones que cumplir. Y es injusto que ellos, porque consigan un trabajo así nomás, o ya saquen su día y puedan sobrevivir. Qué feo que se vea que duerman en el bus, o sea, no, pues... Yo creo que ante todo eso, creo que pasa donde quiera. Porque sí, bueno, a mí me ha pasado, yo me quedo dormida en el bus. A veces he ido desvelada al trabajo y de camino, sí, de camino de trabajo a mi casa, cierro los ojitos y me quedaba así dormida, ¿no? Pero eso no me hace ni más ni menos. O sea, es, a la final no es problema del que me sí, mira, es mi problema. No estoy claro, haciendo algo malo. Lo que les aconsejo es que se adapten al país donde vayan. Porque no se van a ir, por ejemplo, se van a ir a China, les van a decir, son bien chinos. Todo el mundo se va a sentir insultado. ¿Cómo van a criticar? Ahora se van a criticar sus ojos, que, su manera de comer. Dentro de la provincia mismo, dentro del país mismo, se van hacia Cuenca mismo. El habla es diferente, más cantado, y nosotros no estamos criticando. Muchas veces, a veces sí pasa, ¿no? Serranos versus costeños, que hablamos muy arrastrados, y allá nosotros decimos monos, o sea, hay cierto grado de xenofobia, pero entre hermanos a veces se soporta, como dice. Pero no que venga de otro país y vienen a estarnos insultando. Sí, eso es verdad. Sí. Sí, eso es, chicos, ojalá les llegara, ¿no?, a alguna de las chicas que dieron este criterio pobre acerca de los ecuatorianos, de que hay muchas culturas. Miren, aquí estamos unidos, culturas, eso es cultura, es el ambiente. De un gringo, una indígena. Sí, no le ven los ojos verdes, no hay que ver. Acércate a la cámara, por favor, sí, acércate. Es que no se ha notado, ¿no? Eso sí, y nada más, chicos, cada quien tiene su criterio. Debería estar indignada, en serio, yo iba a acabarles, pero después recapacité. Pero tenemos que tener respeto también hacia los demás, porque no todos los venezolanos piensan lo mismo. No, por 3 o 4 debemos coger e insultar a toda Venezuela, como ellos hicieron hacia todos los ecuatorianos. Sí. Te dijeron indio. Dígale, hombre feo. Por favor. Les pedimos a los ecuatorianos también, ¿no?, que he visto algunos que empiezan a enviarles video respondiéndoles, atacándoles, sí, igual a los venezolanos, como que empezó una guerra entre países, y no queremos en redes sociales, y quién sabe después se vuelva una guerra diplomática también entre países, quién sabe vayan a querer expulsarles o qué sé yo, pero por favor traten de evitar. Tanto ecuatorianos, nosotros somos más amables, más gente, más digamos, corazón, sí, por favor. Más sensibles como yo. Sí, solo estamos uniéndonos, dando nuestra opinión. Y bueno, eso me habían pedido la muchos que me escribieron. La ignorancia no supera la inteligencia, jamás lo va a hacer. Nosotros ante esto tenemos que ser inteligentes, demostrar nuestra cultura, demostrar que ser nosotros... Educados, eso ante todo. Yo no opino nada de los venezolanos porque yo conozco un venezolano. ¡Vale, doña! Una personalidad, sí. Una etiqueta, un protocolo que se carga. Sí, está súper. Otra vez, una, dos, tres. Ya. Es que está así. Y es venezolano. La Camille dice que nos callamos. Ya. Yeah. Ok, yeah. Corte entonces. Y entonces, eso ha sido todo, es solo nuestra humilde opinión, como decimos. Uh-huh. Y bueno, si te gusta el video, denle like a este canal que es Medio Runa y... Ya, pero así me quieren, soy indígena, soy orgullosa de ser indígena, claro, por si acaso, ¿no? Y suscríbanse, no se olviden de suscribirse, compartan el video, denle like. Y los malos comentarios, no se amarguen, ¿ves? Si no les gusta nuestro video, no se amarguen. Y se acabó. Si no estoy también, no se amarguen. Y si no estoy, no se amarguen tampoco, tarde o temprano regreso, yo soy así, ¿ya? Okay. Sí, es que a veces... Sí, manda a tus fans. Sí, acláralas, tú mismo. Verán, les voy a contar, ¿no? Pasa que tengo un trabajo un poquito esclavizante con el horario, un poquito. Ya el ámbito en el trabajo en el que estoy requiere un poco de presión ¿ya? Entonces resulta que no siempre tengo este espacio
para compartir con Marcos, Dayana y hacer videos. Entonces yo tengo que estar con un tiempo establecido para hacer un video, que lo hago con mucho gusto para ustedes, ¿no? Ahora pues, si no me ven, tengo por seguro que hacer porque estoy trabajando. Entonces, mientras yo pueda, yo con mucho gusto. Ya cuando Marco decida pagarme más de lo que ya gano, con mucho gusto, pues están las 24 horas grabando. Exactamente. Que a veces no podemos estar todos completos. Y a veces ni la Cami aparece, recién viene a aparecer. No, es que la Cami dijo que es un canal chiquito para aparecer. Cuando sea grande ahí, posiblemente nos dé su versión, su opinión. ¿No es cierto, Cami? ¿Quién es la medio? Ajá, es ella la medio. Ya, lo muchas digo. Gracias. Muchas gracias, chicos. Chao. Por último les voy a dejar unos memes que vi y están bien graciosos los que están dejando en Facebook. Ah, sí. Para que serían aunque sea algo ya, después de esta amargura.